En contraste, este lunes nos amanecemos con dos casos emblemáticos, porque no son los únicos, pero sí emblemáticos de lo que está pasando todavía en el sector salud en nuestro país. Les cuento el caso de Maribel, una jovencita de 13 años. Desde el pasado 25 de julio, o sea, está por cumplir prácticamente un mes que fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Es probablemente uno de los cánceres más agresivos y que requieren un tratamiento inmediato y eficiente para tratar de salvar la vida de quien lo padece. El médico que determinó el padecimiento de Maribel ordenó su hospitalización e iniciar inmediatamente con un tratamiento. Está desde entonces internada en la cama 649 de la clínica 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, pero no ha podido recibir el tratamiento. O sea, lleva desde el 25 de julio internada en el IMSS, ya está encamada, pero sin tratamiento porque no hay medicamentos. No hay idarubicina y dexraxoxane, que son dos medicamentos fundamentales para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Los fármacos, estos dos fármacos, idarubicina y dexraxoxane, son medicamentos que no están en el inventario del IMSS desde que esta administración entró en conflicto con los laboratorios que la producían en México y la surtían. Tampoco, hay que decirlo, muy eficientemente, pero por lo menos se llegaba a encontrar algunos tratamientos. Ahora se van a cumplir un año, poco más, de que esos medicamentos de plano no se encuentran por ningún lado en el inventario del IMSS. Por tanto, los pacientes que lo requieren no pueden recibir el tratamiento. La idarubicina aparece agotada. Un distribuidor de medicamentos importados dice que ronda en $7,500 la dosis, mientras que el dexraxoxane está en $5,500 la dosis. El tratamiento de Maribel es de al menos 120 semanas. Ese es su tratamiento. Y los médicos advirtieron que no debe ser interrumpido si se quiere garantizar que la niña de 13 años viva. Angélica y su tía María, Angélica es la mamá de Maribel, la están cuidando en el hospital desde hace 23 días. Obviamente no pueden comprar los medicamentos, ¿no? Están esperando que el IMSS los surta, cosa que se ve difícil que lo puedan hacer en el corto plazo. Y no tienen los recursos. Son jornaleras, viven en Santiago de Cuenda, en el municipio de Juventino Rosas. Y ahí se dedican al corte de brócoli en Villagrán y tienen un sueldo semanal de entre $800 y $1,200 semanal. Entonces, pues evidentemente no tienen cómo acceder al medicamento. Así que Maribel, que es una de sus cuatro hijas, de esta mujer de Angélica, está pues esperando desde hace 23 días por dos medicamentos para su tratamiento por leucemia linfoblástica en el IMSS y no se ve por dónde pueda llegar. Bueno, esto es en Guanajuato y esto es en este caso que hemos venido reportando desde el año pasado, con toda la problemática, la que heredó el gobierno del presidente López Obrador y la que generó el gobierno del presidente López Obrador en el tema de medicamentos, porque son dos cosas en un solo tema. Ahora bien, lo que parece no tener remedio por ningún lado, lo que parece no conmover a ningún funcionario del nivel que me digan, del sector salud, del nivel federal o del nivel estatal, es lo que pasa con las mujeres embarazadas en este país. Es costumbre que en este país las mujeres den a luz en la banqueta de los hospitales o de los centros de salud. Ahora fue en Morelos. La madrugada de este domingo, en el municipio de Tlaltizapán, en el sur del estado de Morelos, una mujer de 29 años llegó al centro de salud del municipio, que está en el municipio, pero que corresponde su operación al gobierno del estado de Morelos, a los servicios de salud del estado de Morelos. Y llegó a solicitar atención con dolores de parto. La recibió una doctora que la supervisó y la mandó de regreso a su casa porque le dijo que no era tiempo todavía para que diera a luz. La mujer se sale del centro de salud y en la banqueta del centro de salud de la que la sacaron, porque hasta el guardia le pidió que se saliera, ya la habían mandado a su casa, ahí en medio de la lluvia y con la asistencia de su familia, en la calle, en la banqueta,
a la 1:30 de la madrugada de este pasado domingo, dio luz a una pequeña, a una niña. Esto sigue pasando en México. Y esto pasó ayer en Morelos. No hay, pues, ya le digo, me parece forma, crítica, adjetivo, nada, nada que nos pueda ayudar en este México, en este país, a conmover, a pedir, a suplicarle a los funcionarios, a los encargados de las áreas médicas, tener un poquito más de sensibilidad con estas cosas. Eso sí, la respuesta oficial siempre es una maravilla. Mire, la respuesta que dio el gobierno del estado de Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través de los servicios de salud, que para mí no tiene otra explicación más que es el colmo del cinismo y de la desvergüenza. Responde a los servicios de salud a través de un comunicado. Comunicado de prensa, Servicios de Salud de Morelos. Servicio de Salud de Morelos informa, para empezar, ¿no? ¿Cómo les explicamos que los servicios de salud no informan? ¿Cómo explicarle algo elemental a alguien que redacta algo así? Ya en el primer renglón, no es Servicios de Salud, informa. O sea, el director, el de comunicación social, el doctor tal, informa. Informan las personas, no las instituciones. Pero bueno, esa es una nimiedad. Lo que viene es lo lamentable. Dice, informa que tras los hechos ocurridos en el municipio de Tlaltizapán, donde una mujer dio a luz afuera del centro de salud, fíjense nada más, de manera inmediata, personal médico y de enfermería intervino para salvaguardar el bienestar tanto de la madre como de la recién nacida. No tienen vergüenza. En el primer párrafo se da uno cuenta de con quién está uno tratando, ¿no? Y el último, bueno, voy a leerlo todo. Dice, detalló, ¿eh? ¿Quién sabe quién detalló? Pero dice, el segundo párrafo dice, detalló que al nacer la bebé se colocaron en campos estériles. Se llevó a cabo el pinzamiento del cordón umbilical y madre e hija pasaron a sala de recuperación, ambas con signos vitales estables. Hijo. No. ¿Quién habrá redactado esto? El organismo explicó. ¿Cómo será que un organismo explique? ¿Será el edificio que hable? Bueno, el organismo explicó que al ser dadas de alta, se aplicaron vacunas a la niña y se hizo entrega del certificado de nacimiento. Asimismo, se le indicó a la madre la importancia de realizar el tamiz metabólico. Fíjense nada más. O sea, ni eso le pudieron hacer, ¿no? Bueno, cabe señalar que previo al alumbramiento, la fémina acudió a la unidad de primer nivel, donde se le atendió, y manifestó que aún no contaba con la dilatación activa. Vean nada más la tontería que escribieron aquí como comunicado oficial. Previo al alumbramiento, la fémina, o sea, la mujer, la mamá, va a la unidad de primer nivel y donde se le atendió. Y manifestó, ¿quién? La señora, que aún no contaba con la dilatación activa. O sea, la señora se autodiagnosticó, ¿no? Fíjense nada más, ¿eh? La señora se autodiagnostica, según este comunicado, claro. La señora se diagnostica y dice, aún no tengo la dilatación activa. En tanto, debía esperar. Asimismo. No, bueno. Es como para Cantinflas esto. Como guión de Cantinflas. Se le comentó. ¿Quién se le comentó? ¿Quién sabe? Pero se le comentó que ante cualquier situación regresara de manera inmediata con la finalidad de evitar cualquier complicación. Finalmente, SSM, o sea, los Servicios de Salud de Morelos, hizo un llamado a las embarazadas a dar puntual seguimiento al constante control prenatal, ya que este es fundamental para prevenir riesgos. Además, recordó la importancia de tener a la mano el 911. De tener a la mano el 911 para cualquier emergencia. O sea, no es llamar al 911, hay que tener a la mano el 911. Un cartelito, me imagino, ¿cómo?
El tiempo que también puso a su al tiempo que también puso a su disposición el portal saludparatodos.ssm.gob.mx. ¿Qué tiene que pasar en el país? Evidentemente, no va a ser la hija, ni la sobrina, ni la familiar de un diputado, ¿verdad? O de una diputada, o de un senador, o de una senadora, mucho menos del gobernador, o, ¿verdad que no? Porque no van a esos centros de salud. Ni de algún funcionario, porque no van a esos centros de salud. Se atienden en los hospitales privados, eso ya nos quedó claro. Entonces es muy probable que no tengan la más remota idea de lo que pasa en estos lugares, del nivel de atención que hay en esos lugares, de las carencias que tienen también los médicos que están trabajando y viendo cómo le pueden hacer porque no tienen ni gasas ni nada para dar atención. Pero ¿qué tiene que pasar en este país? ¿Qué carajo tiene que pasar en este país para que las mujeres dejen de dar a luz en la banqueta cuando hay un centro de salud para que den a luz? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que pasar? ¿Tiene que nacer muerto un niño? ¿O que se muera la mamá y un niño y que se convierta en un escándalo para que algo pase? ¿Y dejen de contestar estupideces como se contestó del gobierno de Morelos? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa por la cabeza? Otra vez, en el discurso oficial, y aquí transmitimos los discursos oficiales, están muy bien, pero en la realidad está pasando otra cosa en el país. Y es una pena. Porque puede haber buena intención en la federación de que el sistema público de salud, que se recibió hecho una piltrafa, un desastre, termine peor si no hacen lo que les corresponde hacer. Y si están a expensas de que los gobernadores, con su profunda ignorancia de lo que está pasando en sus estados, si apenas alcanzan a entender qué hay delante de sus narices como en Morelos, esto va a terminar muy mal, en historias muy dolorosas para un gobierno que puede quedar marcado por haber tenido una gran intención, pero haber fracasado en la práctica, porque esto sigue pasando y es una vergüenza. Debería darles vergüenza.